Gracias, se pueden sentarse. Gracias. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la historia. ¿Y para qué se cuenta la historia? Pues para compartir anécdotas y algún día tú vas a estar aquí también compartiendo con todos nosotros tus experiencias. Así que necesitamos también tu historia. Para comenzar, yo los voy a dejar con mi campeón. Realmente es un hombre que, que admiro mucho. Como constructor de este negocio, como esposo, como papá, increíble, todos los días aprendo de él, así que se los presto por un rato y yo vuelvo más tarde. Gracias, Te amor. amo amor. Gracias, gracias amor. ¿Qué pasó? Oye, amanecieron con energía, ¿eh? tremenda convención, cierto. Y vamos a hablar de la historia hoy, ¿no? Hoy es, hoy es noche de, de noche no, hoy es día, mañana. De relax, de, de escuchar historias y todo esto. ¿A quién le gusta esa parte de la convención? Es, eso? Eso era, era, es una de nuestras partes favoritas. Y aquí vamos a estar nosotros también escuchando las historias de todos los que van a hablar después de nosotros. ¿no? Entonces, pues mi historia comienza, tenía 21 años y medio y como pues les he comentado en el transcurso del fin de semana, pues estaba con muchos sueños, pero sin luz al final del túnel. Estaba con muchas ganas de, de progresar en la vida, estaba eh, con muchos eh, deseos, pero como en esa etapa que uno no, todavía no sabe por dónde va a lograr sus sueños. ¿sí? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Pero uno tiene sueños grandes eh, y está un poco como buscando la oportunidad o, o como esperando una oportunidad. Eh, si, entonces me llama un amigo, oye, eh, Alejandro, me acompañas a una reunión de negocios. Y yo, y yo le digo, no, estoy muy cansado, acabo de llegar del trabajo. Te mira lo interesante: yo estaba buscando una opción, una oportunidad, y me llama un amigo a, a que lo acompañara en una reunión de negocios, una aparente oportunidad de negocios, y hay una que le estoy diciendo: que le estoy diciendo que no quiero ir. Entonces no te sorprendas cuando hay personas que las invitas a, a una orientación empresarial o a, present, o, a, o a ver el negocio y te dicen que no, ellos están buscando oportunidades de pronto, pero simplemente el ser humano es así, ¿no? Estaba, de pronto, el día anterior estaban rezando, Dios mío, mándame una oportunidad. Necesito una salida. Al otro día lo llamas tú. Oye, quiero presentarte un negocio. Y te dicen, no, no, no tengo tiempo. Y entonces Dios dice, oye, pero anoche te, te, te hice que este fulanito te llamara y ahora, así somos los seres humanos, ¿no? No queremos a veces ver, estamos buscando, pero no queremos ver. Entonces yo llego y le digo, no quiero ir, no puedo, estoy cansado, lo que sea. Entonces él me dice, ay, acompáñame, por favor, recuerden que eso es antes de Maribel, yo era soltero, etcétera, ¿no? Entonces finalmente él me dice, ¿Sabes qué? Y a esa reunión van a ir unas amigas y te las voy a presentar. Entonces yo dije, ok, vamos a la reunión. Entonces, <laughs> entonces fui a la reunión, eh, no uses esa estrategia, por favor. No uses esa estrategia. Pero yo dije, bueno, pues, porque me dijo no, y luego de la reunión salimos por ahí. Yo dije, ok, bueno, vamos, recógeme. Y entonces fuimos a la reunión de negocios. El orador me cayó mal. El orador que habló, ¿sí? Del, del negocio de Amway, me cayó mal. Es decir, que sí nosotros le hemos caído mal, o a alguno de los oradores les ha caído mal, tú puedes ser diamante, tú puedes ser diamante, porque a mí me cayó mal ese orador, no, no, no empaticé con él, tú sabes, no todo el mundo va a empatizar con todo el mundo, ¿no? Y, y, y yo no entendí el negocio porque yo no entendí cómo con productos así sencillos uno podía lograr tanto éxito, yo no entendí el cómo, ¿no? O sea, cómo con desodorantes, y a no ser que seas el dueño de la fábrica, yo pensaba, ¿no? Pero como yo no entendí el concepto en ese momento, pero sí quedó en mi mente qué tal que eso funcione, qué tal que eso funcione y yo no lo haga, ¿no? Pero salimos de esa reunión y luego, como a los 15 días, me estoy bajando del carro de mi amigo y, y, le, y, y le veo uno de los audios, en ese entonces eran cassettes que le habían prestado a él, a mí no me prestaron, porque al que, al que habían invitado a la reunión era él, no a mí, a mí no me conocían, a él se lo prestaron, y él, me, él simplemente quería ir acompañado. Y yo le veo los audios ahí y le digo, oye, y ¿te los escuchaste? Y me dicen, no, ni me los pienso escuchar. Oye, ¿qué vas a hacer con esos audios? No, votarlos. Y yo, ya entiende porque a veces se les pierden audios a ustedes, ¿no? O CDs y esas cosas, ¿no? Entonces eh, y entonces yo le digo no pero préstame lo que yo sí me los quiero da, eh, yo sí me los quiero escuchar porque yo tenía eso en mi mente qué tal que esa sea la oportunidad que yo estaba buscando que estaba buscando entonces me, me, yo llegué a mi casa con esos audios emocionados. me los empecé a escucharlos y era la historia de uno de los diamantes y obviamente cuando yo empecé a escuchar esa historia dije todavía no entiendo cómo Amway funciona Todavía no entiendo cómo va a funcionar para mí, pero si Angüe me va a permitir lo que este orador está diciendo que el negocio de Hangui permite, yo voy a hacer Angüe. ¿Me hago entender? O sea, que ese audio lo que me permitió a mí entender que yo debía hacer este negocio y como reafirmar mi decisión de hacerlo fue ¿qué? Una historia de un diamante. Por eso son tan importantes las historias, ¿tiene sentido? Entonces yo llamo a mi amigo, "Oye, yo voy a hacer ese negocio de Amway. Y me dice, ¿y por qué? Ese audio tienes que escuchártelo, es fenomenal. Y entonces me dice, no, pues haz tú el negocio, yo no lo voy a hacer. Esa fue la respuesta de mi amigo. Entonces yo le dije, bueno, ponme en contacto con la persona que te invitó. Y me puso en contacto con esa persona y ahí, pues ahí empezamos, ¿no? Entonces me empiezan a, a promover una convención. Me empiezan a promover una convención que, porque era muy importante para mí, era una convención, me dijeron. Porque ahí venían los diamantes y nos enseñaban cómo tener los resultados, etcétera. Y entonces eh, me dicen y yo pregunto, ¿y dónde es la convención? Y me dicen Birmingham. Y yo no, no sabía que era Birmingham. ¿Qué planeta es ese, no? Me dicen Birmingham, Alabama, y, y Estados Unidos. Yo nunca había ido a Estados Unidos. Nunca. Y yo dije, no tenía visa para ir a Estados Unidos. Recuerden que vivía, ¿En, en dónde vivía? en Bogotá, Colombia. Ah, sí, están poniendo atención, ¿no? Entonces, eh, vivía en Bogotá, Colombia y yo no había ido a, a, nunca a Estados Unidos y no tenía el dinero, entonces, para ir a Estados Unidos tampoco y yo me pongo a pensar, oye, pues yo quiero hacer este negocio para ganar dinero y ahora tengo que ir a Birmingham, Alabama, a una convención. Esto, esto no, me, no tenía sentido para mí, ¿no? Oye, entro a ganar dinero y ahora voy a tener que gastar dinero, ¿no? Y no tengo dinero. Pero bueno, al final, eh, después de lo que me... Las razones que me explicaron por, cua, por qué era importante ir a una convención, pues decidí conseguirme el dinero. Y fui a Birmingham, Alabama. Y llegué a una convención. Y, y me acuerdo de una convención bastante grande. Y yo me senté en la última fila por allá. Pero en un salón mucho más profundo. ¿Allá donde está el señor? ¿Allá? Allá al final. Ese, el, ese que levantó la mano. Allá. Pero era... Era... Era un salón mucho más profundo. Y entonces cuando pasa Bubba Pratt, que es nuestro diamante ejecutivo, y empieza a hablar en la tarima, y yo me emocioné mucho, porque yo lo vi de mi tamaño. Estaba tan lejos que yo dije, mira, hasta son pequeñitos como yo. Luego me enteré de la cruda realidad, ¿no? ¿Tú, ¿tú, ¿Alguien conoce a Bubba Pratt? Tú puedes hacer como cinco vestidos para mí con la tela del, del vestido de Bubba Pratt. Sí. Ahí en el video estaba Hugo Prat. Es el señor de pelo blanco. El que se parece a, al cómico este de televisión. Steve Martin, ¿no? Estaba una vez en Colombia. Estábamos en, una vez en Colombia con él. Y, y la gente nos preguntaba: ¿él es Steve Martin? Y le decíamos que sí. Cuando andábamos por la calle por ahí. Y le pedían autógrafos y todo. Y fuimos a un gimnasio. Eh, porque él hace mucho ejercicio y no si, necesito un gimnasio, necesito un gimnasio. Ok, fuimos a un gimnasio y tan pronto entramos, siga, sí, y, y nosotros no entendíamos, no le cobraron, y todos felices de que hubiésemos llegado con Bubba Pratt. Todo el mundo pensaba que era un, un uh, una famoso de Hollywood, todos eran así, ¿no? se paralizó el gimnasio <laughs> y era Bubba Pratt. Pero bueno. <laughs> Y nosotros dejamos que la gente íbamos cuando íbamos en el avión de una ciudad a otra y la gente decía, ¿él es Steve Martin? <laughs> bueno, hay que divertirse, ¿no? Y entonces, ¿en qué íbamos? A la convención. Entonces, claro, era de mi tamaño, yo dije, wow, son chiquiticos como yo, yo puedo ser diamante, ¿no? Y me gustó lo que decían y. Y entendí la grandeza del negocio. Lo más importante de una convención yo creo que es, es, es algo que va a ir en tu mente y en tu corazón. Es como un impacto a tu espíritu que te da la creencia y la visión de lo que es este negocio, que te, te ayuda a crear como un caparazón que te va a proteger de los retos que vas a encontrar en el negocio. ¿Me hago entender? Es como que te ayuda porque ya cuando alguien trata de de decir que este negocio no funciona, pues tú, tú ya tú ya te diste cuenta que sí funciona, ¿no? Entonces como que estás menos susceptible, estás menos susceptible a, al fracaso, ¿ok? Pero obviamente es tu decisión seguir adelante siempre y poner la acción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la convención no va a ser magia, es tu decisión también. Pero crea como una, como una fortaleza. Y entre más convenciones, más, más fortaleza, como un caparazón. Más protección, así como esa bomba que se iba inflando, ¿no? Más protección, ¿ok? Eh, entonces llegó a Colombia muy feliz de esa convención, eh, decidido de diamantes pequeñitos como yo, no, mentira, no había nadie pequeñito. Pero en esa convención hubo un orador que decía: en dos a cinco años, cualquiera de ustedes puede ser diamante. En dos a cinco años, cualquiera de ustedes puede ser diamante. Y pues yo dije, ok, perfecto, yo era de los que, si el profesor nos decía, me puede entregar este, esta es una tarea, y la puede entregar mañana o a más tardar en 15 días. Hay una cuando yo la hacía y la entregaba. El día, día el día antes del día 15. Yo era buen estudiante, pero me gustaba hacer las cosas al límite. ¿Sí? Las hacía bien, pero al límite, no, no empezaba desde hoy a hacer algo. Porque no tenía la paciencia para entregar en 15 días. Yo lo hacía el día antes y lo entregaba bien, punto. ¿Sí? Pero entonces, en este negocio dije 2 a 5 años. Y bueno, en, en, eh, a los 5 años estábamos siendo reconocidos como nuevos diamantes en Colombia y Venezuela. O sea, entregamos la tarea al límite. De pronto, de pronto, si ese orador hubiese dicho en 2 en a 3 años, hubiésemos entregado la tarea en 3, ¿no? Pero. Pero no, medio, hasta, hasta el quinto, ¿no? Entonces, bueno, démoslo hasta el quinto. Eh, pero lo que te quiero decir es que cualquiera de ustedes, en dos a cinco años, puede ser diamante. En dos a cinco años, cualquiera de ustedes puede ser diamante. Tú te imaginas solo que son cinco años. Mira, estos son, este es, esto es hoy, esto es quinto año. Vamos a ver que te tome cinco años. Y de aquí al final del salón. ¿Sí? De aquí al final del salón es el resto de tu vida. Es solo esto. ¿Valdrá la pena? Esto de enfoque, de trabajo productivo, esto de tu vida. ¿Valdrá la pena para tener una vida de diamante de ahí en adelante? ¿Valdrá el esfuerzo? Es, mira, mira lo pequeñito del esfuerzo. Esto, pero haciendo lo que hay que hacer. Haciendo lo que hay que hacer. Solo esto. Y de aquí allá es el resto de tu vida. ¿Valdrá el esfuerzo? Entonces yo entendí eso. Entonces, en dos a cinco años cualquiera de ustedes puede ser diamante. ¿Quién va a ser diamante? ¿Grabaron eso, por favor? Todo? Las cámaras estaban listas. Hay cámaras secretas acá tomando fotos y, para ver quién realmente dice la verdad. Es broma, no hay cámaras, no hay cámaras. Algunos ya se empiezan a esconder. Oye, y, y entonces. Eh, entonces, entonces en Colombia, ¿ok? Ya con eso en dos a cinco años vamos a ser diamante, en dos a cinco años vamos a ser diamante, y entonces viene la primera reunión, ¿no? Tú sabes, todos tenemos que hacer una primera reunión donde invitamos personas, ¿cierto? ¿ok? O empezar a hablarle a personas del negocio y me dice mi auspiciador, oye, mira Alejandro, es importante que hagamos una reunión, invites tus amigos, conocidos, etcétera, yo invito a mis amigos, conocidos y me, me, me da algunas instrucciones, mira en la reunión. Vas a estar relajado antes de que lleguen tus invitados, tranquilo. Yo no sé quién ha podido hacer eso. Porque yo era el día de la reunión, llegó y yo era en la casa de mi papá y mi mamá, que fue donde la hice porque era donde vivía. Y yo era, hay una cortina al lado de la, una ventana con una cortina al lado de la puerta. Y yo era así, esperando a mis invitados y caminaba por toda la casa. Caminaba y llegaba otra vez allá, a ver quién llegaba. Hay unas cuantas personas llegaron. No llegó nadie a mi primera reunión. Nadie. Solamente mi auspiciador. Solamente mi auspiciador. Y entonces mi auspiciador dice, no hay problema Alejandro, vamos a hacer una segunda reunión. Invito otra vez personas. Eh, esto es normal, vamos para la segunda reunión. Segunda reunión, yo estaba igual de tranquilo. Sí, y otra vez. Y no, a, imagínate cuántas personas llegaron. Ninguna. Dos reuniones, no llegó nadie. Y era un poquito como, como frustrante porque obviamente mi papá y mamá arriba, eh, a, a, pues en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso, y era un poquito frustrante porque yo les decía, no, es que voy a hacer una reunión de mi nuevo negocio, ah, etcétera Y va a venir gente. Y luego me veían me venían subir. ¿Cómo te fue la reunión? ¿Cuánta gente vino? No quería ni responder, ¿no? Bien, 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 les decía nada más. Bien, 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 o sea. Entonces, dos reuniones no vino nadie y a veces nos encontramos personas. Una vez nos encontramos una señora y nos dice, ah, yo, yo, yo estuve en el negocio de Amway. Y, y, y le dijimos, y le dije, bueno, ¿y qué pasó? No, mira, yo hice un par de reuniones, no entró nadie al negocio. Y pues me salí. Y yo le di, Y nosotros le decimos. Qué casualidad. A nosotros nos pasó lo mismo. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Que hicimos dos reuniones. Eh, no, no vino nadie. ¿Y qué te pasó a ti? No, pues seguimos en el negocio. ¿Y qué pasó? Llegamos a Diamante. Entonces mira. Simplemente se trata de. Seguir. De persistir. ¿De acuerdo? No se trata el que llega a Diamante. No es el que. Eh, le dicen que sí todo el tiempo el que llega diamante es que es el que des, le dicen que no y sigue tiene sentido Entonces no vino nadie no me habían dicho que no todavía simplemente no había venido nadie <laughs> entonces ya mi auspiciador perdió como la esperanza un poco y no me dijo organiza una tercera reunión no me dijo ok y sigue escuchando los audios asistiendo a los eventos leyendo los libros eh, eh, sigue ahí sigue ahí no y bueno, y entonces yo seguí haciendo eso. Y yo dije, no, yo tengo que hacer otra reunión, porque yo quiero hacer este negocio. Y uno escuchando sus audios y todo eso, uno dice, no, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y, y decido yo hacer organizar una reunión, invito personas y, y ya yo no invité a mi auspiciador, yo iba a presentar el negocio. Y entonces, y entonces, practicaba yo, practicaba yo cómo iba a explicar el negocio. Enfrente del espejo y practicaba, y cuando estaba en la ducha, practicaba como una semana visualizando cómo yo iba a explicar el negocio, eh, organiz... pensando cómo iba a ser la reunión. Invité a las personas, estoy yo tranquilo esperando a los invitados, tranquilito. De repente abro la cortina y veo una señora que se aproxima hacia la casa de mi papá y mi mamá. Yo abro la puerta. Camino hacia donde ella y le digo vecina porque es una vecina hacia dónde te diriges hacia la hacia tu casa a la reunión que me invitaste de negocios y ella toda elegante y todo y yo oh vecina se me olvidó decirte que la cancelé por fin tenía un invitado y llegó la hora de presentarle el negocio y me dio tanto miedo que mi subconsciente dijo, Alejandro. Eso fue el. Eso, yo no pensé eso. eso yo no sé. Yo salí y la, y, la, y la despaché de regreso a su casa. Qué pena. Luego yo, cuando ya me regresé a mi casa, cerré la puerta, yo, yo empecé a pensar, qué pena con esa señora. La hice arreglar, venir a la casa. Y luego la. Y me decía ella, y no me van, entonces no, no, no vamos a saber nada de, no, yo cancelé esa reunión. Ok. Qué pena, yo luego no le podía dar la cara a la señora. Yo la veía. Pero algunas personas me están viendo hoy aquí y dirán: ah, con razón llegó a Diamante. Mira cómo puede hablar en esa tarima. Con razón. Lo que ellos no saben es que cuando empezamos el negocio teníamos los mismos miedos que tú tienes. El miedo hasta de hablar del negocio. ¿Me hago entender? Pero con los audios, los libros, los eventos, vas, eh, la utilización de los productos, vas ganando confianza en tus productos, en tu negocio, en, en el ambiente que estás, y vas creyendo en ti, y vas eh, aprendiendo. Y luego empiezas a presentar el negocio y, y, y luego te vuelves orador, etcétera, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, eh, eh, ese, ese fue, ese fue la, una un interesante, pero entonces yo seguí ahí mi vida, seguí ahí. Y conozco una persona que va a instalar un software en la empresa donde yo trabajaba, un programa para las para la empresa. Y lo conozco, solamente lo conozco y yo recuerdo que ya estaba leyendo los libros y todo esto, entonces mi actitud era diferente, etcétera. Y él me dice, "Tú aquí te ¿tú qué haces aparte de trabajar aquí? Porque yo te veo a ti pues diferente, o sea, como feliz todo el tiempo." Eh, y yo le digo, no, es que yo estoy haciendo un proyecto gigantesco. Esto, este trabajo aquí es pasajero, le digo yo. Y le digo, yo estoy haciendo un proyecto gigantesco. Y me, e, imagínate, gigantesco. O sea, él se imaginó que quién sabe qué proyecto. Yo no tenía nadie en el negocio todavía, ni nada. Y me decía, pero cuéntame de qué se trata. Y le decía, no, 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 aquí no es el momento. Todavía no es el momento para ti. Eh, entonces, cada vez que iba a la oficina, a lo del software y todo eso, me decía: ¿Cómo va el proyecto? Creciendo impresionante. No era mentiras. Angwei estaba creciendo. ¿Sí? Yo estaba creciendo como persona. Yo estaba creciendo, no en estatura. Eso fue una de las cosas que me motivó en el negocio. Me dijeron: En este negocio vas a crecer. Yo entro a la no, mentira. Luego me dijeron vas a crecer como persona, entonces, entonces siempre me preguntaba cómo va el proyecto, creciendo muchísimo y me decía cuéntame, cuéntame, ya sabes que aquí no es y todavía no, todavía no te puedo contar. Lo que pasa es que tenía miedo de contarle, pero yo hasta que un día dije después de llegué una de esas, uno de esos días a la casa me vi uno de, un video de, de un diamante y después de ese video dije Mañana cuando llegue él a la oficina, le voy a decir que él ya está preparado para entrar al negocio. Para entrar, no, para ver el proyecto, perdón. Y entonces al otro día me dice, ¿cómo va el proyecto? Y le dije, fenomenal. ¿Y sabes qué? Ahora creo que ya estás preparado para que lo veas. Le digo a él que él ya estaba preparado para que lo vea. Y me dice, ¿me lo vas a presentar? ¿Me vas a explicar de qué se trata? Le digo, sí. Entonces... Te espero en mi casa, tal día, a tal hora, en, mi, en la casa de mi papá y mi mamá, pues. Y le di la dirección. Entonces me dijo, ahí estaré. Y llegó él, ahí, llegó él. Y yo estaba ahí. Y pum, lo, lo senté. Él llegó con el hermano, se trajo al hermano, la pizarra, y empiezo yo a hablar del negocio. Y hablo del negocio. Medianoche y sigo hablando del negocio. Una de la mañana y no paraba de hablar del negocio. ¿Y sabes por qué no paraba de hablar del negocio? Yo no quería dejarlo hablar por miedo a que me dijera que no. Yo no quería par parar de hablar porque yo decía, si para a hablar, de pronto dice que no y no quiero que me diga que no. Hasta que ya no tuve más que contar. Conté la historia de Angüe, conté la historia de cada persona del equipo de apoyo, conté todo. Y ya le digo, bueno, yo ya no, creo que, y conté todos los audios que me había escuchado, conté, conté todo. Y yo, hasta que, entonces paré de hablar y se pone él de pie y empieza a hablar. Vamos a hacer nuestro sueño realidad. Esto es increíble. Tres de la mañana, cuatro de la mañana, él no paraba de hablar. Yo esa noche no dormí, yo no podía dormir, yo dije, wow, si sí voy a poder ser diamante, si sí, sí hay personas como yo que pueden ver esto, y eso es lo que tienes que entender, se trata de encontrar a las personas que puedan ver esto. Somos los somos privilegiados los que podemos ver esto. Yo, yo al final entendí eso, que algunas personas tienen como una, una venda que no les permite ver esto, y algunos tenemos el, el privilegio. De que nos quitaron la venda y nos permiten ver esto. Es como un honor que la vida nos da, poder ver la oportunidad de, de Arnway. ¿Me hago entender? Entonces, date un aplauso que a ti te dieron la oportunidad de ver. Y entonces, es como un regalo de la vida para ti. Es un regalo. Te dio visión de poder ver algo grande donde otras personas no ven algo grande todavía. Entonces, ahí empezó. Yo ya con eso, ese, ese sí. Marcó una gran diferencia en mi vida porque ya me dio la creencia de que, de que podía lograr esto. Al otro día me llama él, al otro día no, el mismo día más tarde. Porque eran, acuérdate, fui, ese día fui al trabajo sin haber dormido, pero no me importaba. Tenía tanto entusiasmo, tanta energía, no hay problema. Y como a, en horas de la tarde me llama, Alejandro, encontré unos diamantes. Yo no había visto un diamante nunca todavía. Yo digo, ¿cómo así que encontraste unos diamantes? Sí, llamé a una parejita que yo conozco, esos son diamantes, esos son unos diamantes fenomenales. Y yo, pero, ¿sí? ¿y qué le dijiste? Que había un proyecto gigantesco. Y bueno, ¿y, y, y qué más le dijiste? Que voy a ir con un experto en ese proyecto a explicarles. Una de las personas con más resultados en ese proyecto, a explicarles de, de qué se trata. Y yo le digo, ¡guau! Oh, wow, ¿Quién vas a llevar? Y me dice, voy a ir contigo. Y entonces eso es lo importante. Lo importante es la actitud que tienes, lo que tú reflejas. No importa el resultado que tú tienes hasta el momento. Pero tienes que proyectar éxito y que tú, y que tú sabes para dónde vas. Lo que la gente va a ver es no lo que estás en este momento, sino hacia dónde te diriges. Es, 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 saber que tú estás manejando un, un tren que conduce a un lugar que ellos quieren ir. ¿Me hago entender? entonces y que se quieren que se quieran subir a ese tren del lugar de los sueños no entonces eso tal, esto tal vez fue lo que él vio en mí en ese momento y, y entonces eh, pues fuimos a ese plan fuimos a dar ese plan y en ese plan él no se equivocó eso son esa parejita son nuestros primeros diamantes en el grupo o sea él no se equivocó era cierto había había encontrado unos diamantes, pero cometió un error. Se inactivó del negocio antes de poder ver en realidad sus predicciones. ¿Me a entender? En cambio nosotros nos quedamos <laughs> y seguimos trabajando. Entonces, por eso es importante trabajar la profundidad, porque ese frontal que te da esa fe y yo le agradezco mucho porque él fue el que me dio la fe de que yo podía ser diamante. Sí. Cada quien juega su papel en la vida. Además de eso, me trajo a nuestros primeros diamantes, sí. Pero fue nuestro trabajo de allá en adelante, etcétera, ¿no? Pero me hago entender. Hay que trabajar la profundidad, porque fíjate, alguien que entra entusiasmado hoy, mañana se inactiva, pero te deja a alguien y ese 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 que te dejan de pronto es el diamante. ¿Me hago entender? Puede estar en quinto nivel de profundidad, puede estar en décimo nivel de profundidad, puede estar en veinte nivel de profundidad. Tú no sabes dónde está, por eso tienes que seguir trabajando la profundidad de tu negocio, para conocer personas que tú no conoces, pero que la red te permite ir conociendo y construyendo amistad y liderazgo con ellos. ¿Tiene sentido? Entonces, pero les he contado las partes chéveres. Ahora, un par de nos o unos cuantos nos, ¿ok? Porque uno recibe nos, ¿cierto? Y hay nos que no importa, pero hay unos nos que como que no se olvidan, porque son los nos como eh, malos, ¿no? Los, los mala malintencionados, ¿no? Entonces estaba, recuerdo una noche, estoy presentándole el, el plan a un amigo. Y yo todo entusiasmado presentándole el negocio y feliz y hablándole de que con este negocio podíamos hacer los sueños realidad. Y le compartí uno de mis sueños. Le dije, por, por, lo, por ejemplo, yo quiero un carro. Yo quiero tener un carro algún día propio. Eh, eh, y, y, y quiero tener mi primer carro. Y yo sé que este negocio me va a dar mi primer carro. ¿Y qué quieres tú? Y tú sabes, ¿no? Entonces estaba eh, soñando y todo esto. Y, y al final él me dice, Alejandro. Cuando te compres un carro con Amway, me arrodillaré a tus pies. O sea, me dijo que nunca me iba a comprar un carro con el negocio de Amway. Cuando me compré el primer carro, que fue cuando llegamos a Rubí, cuando llegamos a Rubí ya me compré mi primer carro con Amway y se volvió ciego. ¿Veía el carro? Cuando ya me compré el segundo carro... Como era ya más un carro más llamativo ya, ya no pudo aguantar las ganas de, de ir a ver el carro y entonces ahí ya, ya lo vio. Y digo, Ay, oye, buen carro, qué tal, felicitaciones. ¿no? ¿Te ha funcionado el negocio? ¿no? Yo sí, me ha funcionado. Era un BMW M3, ¿no? Entonces, <laughs> ¿tú te imaginas? Tenía cuántos años? 24. Eh, eh, éramos eh, Zafiro. Recuerda que yo era soltero y vivía con mi papá y mi mamá. Entonces yo todo lo que ganaba lo ahorraba prácticamente y lo invertía en el negocio. Y me lo compraban en carros. Entonces, <laughs> entonces, ¿y en qué? En el carro. Entonces otro no, otro no. Estamos contando así y de repente, de repente a, a, le estoy dando el plan a, a, al papá de una amiga mía. Y le hablo con entusiasmo de todas las posibilidades del negocio y al final se pone de pie, me pone la mano en el hombro y yo pensaba que me iba a agradecer o me iba a felicitar, me dice, yo te creía una persona inteligente. <laughs> me dijo, Bruto, muy elegantemente me dijo, Bruto, yo salí de esa casa desmotivado, desboronado, pero sabes qué, empecé a escuchar los audios y yo empecé a pensar... Oye, si vivir como esta gente vive, ser bruto, yo prefiero ser bruto a inteligente. ¿Sí me van a entender? Y me remotivió otra vez, me inflé, como Maribel hablaba, inflé otra vez la, eh, ¿cómo le dicen ustedes? El globo de, de energía, de entusiasmo y de creencia. Y ahí seguimos adelante. Entonces no, no te traumatices con los nos, ¿no? Y ya van a llegar las buenas recompensas del negocio y, y toda esta cosa, ¿no? Como hoy en día, este amigo que decía que nunca me iba a comprar un carro con agua. yo hoy en día hasta corro carros en, en las pistas de carreras de Estados Unidos, ¿me hago a entender? Carros de 505 caballos de fuerza, ¿tú te imaginas? Que aceleran de 0 a 100 en 3 segundos. 0 a 100 kilómetros por hora, 3 segundos. ¿Alguien ha hecho eso? Acelerar de 0 a 100. A veces a algunos les hago la, la, la demostración, tranquilo, mamá. Nadie se imagina que es eso realmente. Un vecino le dice la demostración y me dice: ¡Wow! Yo nunca había sentido esto en un carro. Es una aceleración. Pero bueno, y cuando entras a las curvas, todo eso, Maribel se, la otra vez, Alejandro, pero no se ve tan rápido desde afuera. Entonces se subió en el carro y a las tres vueltas, ¡bájame de aquí! ¡Esto es una locura! Yo hoy en día voy a las montañas rusas de Disney y todo eso. No hace nada. Me quedo dormido. Bueno, ustedes van a llegar los sueños, a mí me gustan los carros, cada quien le gusta lo que sea, los sueños se van a hacer realidad, viajes y todo esto, pero mira, el negocio ha sido tan lindo conmigo que hasta me dio a la princesa más hermosa del planeta. ¿eh? ¿Cierto? Eso no estaba escrito en el plan de compensación, no decía princesa incluida. No decía eso, pero, pero hasta me, me dio porque, porque ella entró al negocio y tremenda líder. Y, y, y fue una líder que, que yo, me, yo la admiro y la sigo admirando porque a los cuatro meses ya era plata. ¿sí? Eh, a los cuatro meses ya metía 150 personas en seminario. Era una cosa increíble ella. Pues todavía, ¿no? Pero. Pero en ese momento yo, wow, qué mujer. Y yo era secretamente enamorado de ella, secretamente, totalmente en secreto, ¿cierto? Era top secret. Hasta que ya no aguanté más, tú sabes, por lo del negocio era top secret y todo esto, ¿no? Era downland y toda esas cosa, yo dije, no. Pero, pero, pero llegó un momento que no aguanté más y le dije que, que, que la quería y que la amaba y que me casaría, que me quería casar con ella, y pues afortunadamente la cosa era mutua y pues ahí el resto es historia, ¿no? Y ha sido lindo compartir. Y con ella Génesis, nuestra hija. Ha sido hermoso compartir en familia. Y pues ahora viene Maribel a contar sus anécdotas de, de, su, de la historia también. Entonces, nos vemos. Nos, nos vemos en el club de diamantes. Guau, te, wow, te amo. Bueno, ese fue mi campeón y, y lo que no contó. Es que nosotros siempre compartimos eh, en grupo, sí, en actividades del negocio. Nunca tuvimos la oportunidad de salir solos a una cita. Él vivía en Colombia, yo vivía en Venezuela y él hacía eh, un viaje al mes y permanecía solamente un día eh, en la ciudad donde yo desarrollaba el negocio. Y yo creo que por toda esa situación, un día que sí pudimos estar un momento a solas después de un evento, me dice: ¿Te quieres casar conmigo? Y para resumir la historia, pues sí, yo era mutuo. Creo que en ese momento lo, lo concientizamos. Y, y recuerdo cuando le dije a mi mamá, me voy a casar. Y me dice, ¿y con quién? ¿Sí? Y al, a los 15 días, pues ya nos habíamos casado. Y la gente decía, eso no va a durar un mes, ¿sí? Pero han sido casi 12 años maravillosos. Y lo que comenzó con un negocio en el cual queríamos simplemente ingresos adicionales, se convirtió en un proyecto de vida y en una familia y eso ha sido una bendición para nosotros y unimos nuestros esfuerzos y esto es simplemente eh, un camino. Nosotros no sentimos que hemos llegado a ningún lugar y nunca sientes que has llegado a ningún lugar, siempre hay un, una oportunidad para seguir evolucionando y creciendo, ¿me hago entender? Así que ha sido maravilloso este negocio para nosotros. Bien, ¿qué pasó? Cuando este negocio llegó a mi vida, yo estaba viviendo una situación, digamos, un tanto interesante. Estaba bien joven, eh, muy emocionada, recién graduada, ¿tú sabes? Como toda la gente sale de una universidad con el título debajo del brazo, dicen, no, pues, ahora voy a construir mi futuro. Eh, pronto me di cuenta que con ese título, pues, no iba a conseguir un buen empleo. Te daban el mínimo y dice, poco a poco vamos a irte reconociendo, pero te das cuenta que, que el tiempo pasa. De hecho, yo comencé a trabajar antes de de graduarme, eh, vivía en una, una casa con pagos mensuales. ¿Alguien conoce ese tipo de casas? ¿Sí? Que dices, es mi casa, pero si dejas de pagar, pues ya sabes, aparece el verdadero dueño, el banco. Este, manejaba un, un auto que también tenía pagos mensuales. El ingreso, como les decía, eh, muchas veces estaba al final del mes rezando para, para que me alcanzara, para pagar el agua, el teléfono o la luz. Y tenía una princesita pequeña, una bebé, eh, Genesis, mi hija, en pañales. Y, y ella pues dependía de mí. Obviamente yo tenía mis papás. Ellos en un momento me dijeron, nosotros te apoyamos, pero yo sentía, ellos vivían fuera de Barquisimeto a tres horas. Y yo sentía que, que no estaba bien irme a, a recostar a, con mis papás. Yo sentía que, que la responsabilidad de, de mi hija de sacarla adelante era mía. Y, y en ese momento yo estaba pidiéndole a la vida una oportunidad. Yo decía, Dios mío, Dios mío, dame una oportunidad. Y, y, y me presentaron el negocio. Yo te estoy contando esto porque muchas veces, fíjate, hemos vivido un fin de semana maravilloso, pero de repente el lunes empiezas a decir a, o a pensar, oye, quizá no es el momento ideal para echarle con ganas a mi negocio. Sabes qué, el momento ideal no existe. No existe. Cuando este negocio llegó a mi vida pues ya se estaba eh, empezando a tener deudas, tenía la situación que te acabo de comentar y sabes que yo lo agradezco porque si yo no hubiese estado viviendo esa situación, quizá la oportunidad llega a mi vida y la dejo pasar, la dejo pasar. Entonces yo agradezco que estaba viviendo esa situación porque dije, oye, qué bueno, qué bueno porque aquí tengo esperanza. Eso fue lo que pasó. Entonces, arrancamos el negocio. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pensamos en nuestros familiares, en nuestros amigos cercanos para hablarles de la oportunidad, ¿correcto? Y muchas veces te das cuenta que, que el que pensabas que era no era. Y el que no era sí era. De repente tu mejor amiga de la universidad o, o compañera de trabajo le hablas del negocio y te dice, oye, pues tú dale, pero yo no me veo en eso. Te dice que no. Y de repente, pues aquel que no conocías tanto te, te dice que sí. Y te lo estoy contando porque para que estés preparado, te va a suceder el que menos... Por donde uno menos piensa, salta la liebre. ¿Me hago, me hago entender? Y llegó el momento de, de mi primera reunión formal, por decirlo de alguna manera. Invité a varias personas, amigos de mis papás. Al final ya sabes cómo es. Invitas 10 y cuántos llegan. ¿ya? Pues allí estaban tres personas y recuerdo que yo estaba bien, bien, bien nerviosa porque no era fácil. Yo entendía el negocio, pero no sabía cómo explicarlo. ¿Te identificas con eso? No importa, no importa. La práctica te, te va a ir soltando. La acción quita el miedo, lo hemos escuchado antes, oye, que eso no te, que no te paralice, que no te dé eh, parálisis por análisis, sal allí. Y entonces, recuerdo, estaba dando la presentación con mi pizarra y al final uno de los señores, eh, el esposo de una amiga que eran amigos de mis papás, se levanta y me dice, Maribel, yo no creo que tú vayas a dejar al lado tu nueva carrera por un negocio de jabón. Eso fue lo que me dijo. Por, ¿Y por qué dijo jabón? Porque en Venezuela en aquel momento el 80% de los productos eran solamente eh, productos de limpieza del hogar. Entonces le decía el negocio de jabón. Pues al final ellos se van. ¿Y qué hice yo? Estaba desinflada, así como el ejercicio que hicimos ayer el globito. Eh, porque cuando empecé el negocio escuché muchas historias de éxito. Eso me tenía entusiasmada. Yo estaba bien impresionada. Pero fíjate, pasan estas cosas, me desinflé. Y subí arriba a la habitación y recuerdo que tenía una videocasetera allí, al lado de la cama. Yo estaba acostada. Lloré mucho. Dios mío, ¿será que estoy haciendo lo incorrecto? ¿Será que por aquí no es? Y puse un audio. Por eso es que tus líderes te, te recomiendan, te sugieren tanto el programa educativo. Porque fíjate esto, un audio. ¿Qué tamaño tiene un audio? Pero un audio fue lo que me mantuvo en esta oportunidad de negocios. Un audio, así de importante es. Yo estaba en esa cama y puse un audio. Era una historia. Y esa persona empezó a hablar de lo que había ocurrido eh, en su vida, en el negocio, sus experiencias. Y él siempre repetía: eh, Tu vida puede cambiar. Mi vida cambió con este negocio. Esa persona me estaba diciendo, Maribel: Aquí está la oportunidad. Yo agradezco mucho ese cassette. Lo recuerdo ahora como si fuese ese momento. Recuerdo que me levanté y fui a la habitación de mi bebé. Ahí estaba Génesis en la cunita, dormidita. Y le puse la mano en el, en el pecho, sentí su corazón y yo dije: Esta bebé depende de mí. Yo voy a hacer este negocio, no porque me gusta hacer el negocio, yo necesito este negocio. Y ahí fue donde realmente nació la decisión determinada y desde ese momento no ha desfallecido. Amo este negocio. Entonces fíjate, comenzó, comenzó la carrera. De repente mi, mi historia no es de, tan divertida porque créeme que... Eh, en el, pero es mi historia y la tengo que contar como es porque era, era bastante interesante no estar en esa situación. Porque cuando ya ves que estás poniendo la leche y se está agotando y ya cuando ves que, que los pañales ya van mermando y no quieres llamar a tus papás porque tú quieres demostrarle a ellos que tú puedes, wow, es una... Dice, ay, cómo orinan los niños, ¿no? <laughs> porque quieres que, que te rindan. Bien, entonces... Eh, pues la historia se va llenando de personas que te dicen que sí y personas que te dicen que no. Algunos fueron ingresando al equipo. Recuerdo una noche que fui a hablar con una de mis eh, compañeras de la universidad. Era tarde, ella ya tenía hijos. Y al final, para resumirte, ella me dice, Maribel, yo no voy a hacer ese negocio porque fíjate, tú estás aquí y Genesis está con, con la niñera. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero compartir tiempo con mis hijos. A mí me dolió porque me estaba diciendo que, que yo no quería estar con, con mi hija o algo así. Pero yo entendí que era su proceso. Seguimos adelante. Lo importante es, no importa lo que te digan, sigue adelante con la bandera de tus sueños. Recuerdo una oportunidad que una amiga eh, le doy, como decían aquí en México, el aventón, y veo unos zapatos deportivos en, en el piso del copiloto, allí. Este, y me dice, oye, ¿estás haciendo el gimnasio? eran unos zapatos deportivos? Y yo le digo, no, no, no. Y ella, curiosa, dice, ¿por qué tienes estos zapatos aquí en.? En el piso del auto, yo le dije: Bueno, pues tú sabes que muchas veces para atender actividades del negocio o hacer una presentación de productos o, o presentar el plan, ella, ella ya sabía, era mi cliente, pero ella no hacía el negocio, ella sabía que yo lo estaba haciendo. Entonces le pude hablar así y le dije: Entonces muchos de esos eventos son en la noche y a mí me sale más económico la niñera dejar la niña en su casa que pedirle que se quede como interna en mi casa. Entonces, yo lo que hago es que antes de ir a, al Open, antes de ir a, al, a presentar el negocio, dejo a Génesis en casa de la niñera. Y la niñera vivía en un barrio que, que se llama La Victoria. Y realmente, la Victoria es salir vivo de ahí. Porque, porque es bien inseguro. Es bien inseguro. Y ella vivía o vive en una vereda. Y yo sé que quizá tú has pasado por esas eh, localidades. Una vereda bien estrecha, de piso de tierra. Que la única manera de cesar allí es caminando, o sea, no hay espacio para los autos. Entonces, ¿qué hacía yo? Con mi traje de, de negocios, y, y como tenía un solo par de zapatos realmente, porque yo trabajaba en una empresa de mantenimiento industrial, y lo que tenía eran botas industriales, cascos, jeans, pero no tenía ropa de negocios. Entonces, tenía esos zapatos, no los quería dañar. Entonces, lo que hacía era, me cambiaba, con mi traje de negocio me ponía los tenis, agarraba Génesis. Caminaba por la vereda, la dejaba en casa de la niñera, regresaba a la camioneta, me ponía mis zapatos de, de negocio, iba a la actividad. ¿Y qué hacía después de la actividad? Regresaba, me ponía los tenis, iba, a recogía Génesis en la noche, volvía, y así pasaron muchas noches cambiando zapato de negocio por tenis, tenis eh, por zapato de negocio. Pero ¿sabes qué me iba diciendo yo todas las noches? Maribel, no importa, esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. ¿Por qué te lo estoy compartiendo? Porque quizá vas a hacer cosas que te van a sacar de tu área de confort, pero siempre te, pregúntate a dónde me está llevando esto, y allí tú vas a encontrar la respuesta, te vas a motivar y dilo, esto es temporal. Y hoy día, fíjate, cada vez que, que nos invitan a viajes por el mundo y Génesis está con nosotros, o vamos a esquiar juntos los tres. Eh, siento que todo eso valió la pena. Entonces, si tú sabes para dónde vas, no importa lo que pase porque es circunstancial, es temporal. Entonces, de eso se trata. Bien, llegó mi primera convención. Como muchos de ustedes están viviendo acá su primera convención. Cuando llego allá, veo un ambiente de fiesta, todo el mundo emocionado, positivo. Y yo decía, oye, pero qué le pasa a esta gente? Los negocios normalmente son serios, todo el mundo estirado, y aquí había un ambiente de fiesta. Yo decía, será que se la fumaron verde, ¿qué pasó? Pero al final de la convención ya yo estaba bailando también, cuando estaba ahí en el intermedio, la orquesta, contagiada, porque no solamente era renovar la creencia en que los sueños se hacen realidad. No era eso simplemente, era estar aprendiendo sobre el vehículo. Había un vehículo real que realmente te iba a hacer eh, posible que esos sueños se hicieran realidad. Entonces, fíjate, no es solamente querer tener sueños, es el vehículo para hacerlos realidad. Y recuerdo que uno de los oradores. Dijo que era muy importante levantarnos en la mañana con una acción positiva y energizante. Él dijo, no te levantes en la mañana como mucha gente que está arrastrando los pies y la esposa le pregunta, ¿cómo amaneces, amor? Bueno, ¿Se les hace familiar? ¿Cómo estás? Bien, para que no te preocupes. ¿Cómo estás? Respirando, porque es gratis. ¿Sí? Él decía que en lugar de eso, dijéramos algo como esto. Hoy es el mejor día de mi vida. ¡Uh! Y yo me quedé como algunos de ustedes. ¿Sí? Porque él decía que, como actuamos los primeros 10 minutos cada mañana, de eso va a determinar en gran parte lo que va a suceder en el día. Acordemos que somos un magneto, so, magneto, somos lo que pensamos y decimos, me va a ir bien, te va a ir bien. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dice, yo sabía, sabía que me iba a ir mal? ¿Ah? ¡Wow! Cancelado. ¿Cierto? Entonces, para resumirles, cuando yo llego a mi casa, día siguiente de la convención, me levanto en la mañana y hago exactamente lo mismo que recomendó el orador. Me levanto, miro por la ventana, tú sabes, para chequear si los vecinos están cerca, no me vayan a escuchar, ya lo estaban pensando ustedes, y hago exactamente lo que él dijo. Hoy es el mejor día de mi vida. Uh. No me la creía. Es más, tenía pena de qué pensarían los vecinos si me escuchan decir, hoy es el mejor día de mi vida. ¡Uh! ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque muchas veces estamos tan pendientes de lo que un tercero va a pensar que eso nos aleja de una gran oportunidad. Es más, hay gente que, que hace este negocio como James Bond. O sea, la agente secreto 007. Estás en el negocio, pero nadie sabe que estás en el negocio. Lo tienes cerrado, amigo. ¿Sí? Que no te dé de pena. Eh, después de unos cuantos días, porque seguía practicando, el tono fue subiendo un poquito. Además que me di cuenta que muy buenos vecinos, pero ellos no iban a pagar el agua, el teléfono, la luz de Maribel. Mejor que trabajes en tu actitud y subas el tono, porque tú vas a pagar los bills. ¿Sí? Y, y cuando tú cambias, tu entorno cambia porque un día la vida me dio un regalo maravilloso ya Génesis pues con su chupita así le llaman acá el, el pacificador el chupón ya estaba empezando a, a decir sus primeras palabras y recuerdo que una mañana me levanté y dije hoy es el mejor día de mi vida y ella chiquitita dice ¡Uh! y yo me quedo así me quedo así y, y dije wow Tú cambias, tu no cambia. Y realmente todo cambio de actitud comienza en el corazón. Entonces enamórate de, de los resultados que vas a tener, de, de la esperanza que tienes en tus manos. Y no esperes a ser feliz cuando las cosas eh, lleguen. Porque hay algo muy cierto. Si no aprendemos a ser felices con lo que tenemos hoy. Nunca vamos a aprender a ser felices con lo que logremos mañana, porque la felicidad es una actitud, ¿sí? Nosotros estábamos felices, yo no. Eh, hay mucha gente feliz sin hacer este negocio, pero qué ocurre con el negocio? Pues tu vida se llena de mayores opciones, este, ya tienes mayor calidad, no tienes que estar trabajando como nosotros estábamos para pagar agua, teléfono y la luz. Mejora tu vida, entonces eres más feliz, sí, sí, pero, pero entendemos el mensaje, lo entendemos. Entonces, eh, date la oportunidad de vivir tu sueño hoy, el que se va a hacer mañana. Eso te va a hacer sentir feliz hoy. Por eso, y eso fue antes del negocio, algo que yo hacía, y como era gratis, antes del negocio, era ir a ver todas las casas modelo que se abrían en Barquisimeto. Yo invitaba a mis amigas. Pues de los sábados habían casas modelo de las organizaciones. ¡Ay, vamos a ver eso! Y entrábamos y nos sentábamos en los sillones. Aquí, aquí tienen eso abierto. Y fíjate, un día eso se hizo realidad. Entonces, no se trata solamente de pensarlos, date la, la oportunidad de, de sentirlos, ¿sí? Y, y decir, ¿cómo me sentiría yo viviendo en la casa de mis sueños con mi familia? Y te tocas el corazón y, y, y te montas esa película. Créeme que eso te llena una energía impresionante, que no importa que te digan muchos no, tú sigues adelante, tú sigues adelante. Los caballeros, ¿a cuántos le gustan los autos? ¿A quién le gustaría manejar un carro mejor del que anda ahora? wow oye necesitas hacer este negocio mira hace cuánto fíjate todos ustedes levantaron la mano la gran mayoría que quiere un carro mejor del que maneja mi pregunta es ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un concesionario de autos a oler sentir y palpar ese carro de tus sueños? levante la mano hace cuánto hace cuánto hace diez años imagínate a do, tres meses eso está mejor entonces, pues quiero invitarte a que este lunes, porque no se trata de, de, de que el negocio sea así como un costal de sacos atrás, no, empieza a vivir tus sueños, si tus sueños es tener una casa mejor o cambiar los muebles de tu casa, pues ve, ve a una mueblería, toca los muebles, pide un presupuesto, pide un presupuesto, lo pones en la nevera de tu casa y dices, oye, ¿qué tal si este mes llevamos mi negocio del 12% al 15%? ¿Y qué tal si el siguiente mes al 18 y así vamos avanzando y te pones una meta? A este nivel vamos a cambiar los muebles de la casa. Uno a la vez. Y eso te va a mantener motivado. Porque si no tenemos ese GPS, es fácil desenfocarse. Cuando no tenemos un GPS y, y, y vamos a ir de aquí, denme un ejemplo, Hermosillo a dónde. Y nunca hemos ido allá y nadie nos ha indicado cómo ir, no tenemos un mentor, pues vamos a terminar en otra localidad a esa di distinta a la que ustedes acaban de mencionar, entonces, un GPS muy importante, ¿y qué pasa cuando tú te desvías de la ruta correcta que te indica el GPS? ¿Qué dice? Recalculando. Recalculando. Entonces, yo quiero invitarte a que mantengas activo el GPS de tu negocio, el GPS de tu negocio. ¿Y quién es el GPS de negocio? de, ne de tu negocio, tú mismo. Sí, entonces, algo que siempre me preguntaba yo, porque tenía la tentación de las amigas en la universidad, oye, que, que vamos, que hay una fiesta, que esto, no te preocupes, mi mamá cuida Génesis y tal, y me hacía esa pregunta, porque lo escuché nunca hacer, ¿qué me acerca más a lo que yo quiero lograr? ¿Qué me acerca más a lo que yo quiero lograr? Y quiero invitarte a que eso lo pongas en práctica, de aquí, o sea, cuando salgas de esta convención, porque ha sido una conven convención maravillosa, pero... Haz que valga la pena, haz que valga la pena. Entonces, activemos ese GPS, pregúntate, mira, si sí, ese sofá está muy bonito, hoy trabajé todo el día, me quiero quedar ahí viendo televisión. Pregúntate qué me acerca más a lo que quiero lograr. Y tienes allí pegado la fotografía de los muebles de tu casa, sí, tienes tus sueños allí, te conecta y se recalculando y te sales a mostrar los productos o a compartir la oportunidad de negocio. ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿quién va a activar su GPS? Y acuérdate que no es para toda la vida y no quiere decir que no vas a ir a una fiesta, ojo con eso. Simplemente enfoque, 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 porque no es la cantidad de trabajo que hacemos, es en cuánto tiempo lo hacemos, la consistencia y te vas a sorprender de los resultados. ¿Qué cosas pasaron? Pues eh, recuerdo que hice cosas un poquito locas porque yo entendía que había que invertir en mi negocio. Me dijeron, si tienes productos a la mano, Maribel. Y si tienes catálogos y todo esto, pues es más fácil, es más fácil hacer crecer tu negocio. Y el único dinero que yo tenía era para qué? Para pagar agua, teléfono y la luz. Pañales y leche, todo eso. Y adivina qué hacía. Lo, 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 de, la, lo de la leche y los pañales, eso sí, lo reservaba, pero lo demás lo invertía en mi negocio. Entonces compraba productos y los exhibía. En mi casa no los tenía guardados en el gabinete tipo 007. Los ponía allí y me di cuenta rápidamente que esa era la mejor herramienta de contacto. Porque llegaba gente a la casa y decía, oye, ¿y qué es esto? Y la gente lo destapa, lo huele, te pregunta. Mira, míralo acá en este catálogo, con postura. ¿Y esto qué hace? Tal cosa. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y cuánto cuesta? Tal cosa. ¿Sí? Y en aquella época no era tan fácil como ahora tener el paquete de registro. De los empresarios eran unas cajas, unos kits que tenían un valor económico. En este negocio no nos pagan por registrar personas, pero había que tener ese material a la mano. Yo vivía en Barquisimeto, esos kits estaban en Caracas, en la central de Amway, y sí había un, una, una tienda de envíos que mantenía cierto stock de kits que siempre estaba agotado. Y muchas veces, pues eh, alguien te decía, sí quiero entrar al negocio, pero tenías que esperar unos cuantos días, cinco o siete días. Para que llegara a la caja y muchas veces esa persona ya estaba como desinflada. Yo dije, algo tengo que hacer para, para tener mi negocio abierto y a la mano. Entonces cogí todo ese dinero y lo invertí en kits. Emma más, recuerdo un mes puntual donde invertí en 20 kits. Todo. Y yo veía eso en la sala y estaba emocionada y llamé a personas del equipo porque trabajaba con ellos en la profundidad y les decía, oye, mira, maravilloso. Tengo todo esto acá. Es decir, que podemos. Eh, acortar el tiempo, el movimiento de nuestro negocio, alguien se quiere registrar, aquí está. Y recuerdo que algunos me dijeron, oye, ¿tú estás en serio en este negocio? En la noche me acuerdo que vi todos esos kits bonitos, parecían como un árbol de Navidad, estaban ahí en pirámide. Y dije, oye, pues, ¿qué tengo que hacer? Me dio como cosita. Dije, pues, tengo que hacer lo único que tengo que hacer, salir a promover mi negocio y los productos. ¿Sí? Y empezamos a registrar personas. ¿Qué pasó a final de mes? Pues no cumplí la meta. Eh, de los 20, eh, logré registrar a 14, a 14 personas. Pero no importa, no se cumplió la meta. Pude pagar el agua, el teléfono y la luz, ¿sí? Pero sentía satisfacción porque di lo mejor de mí en mi negocio, ¿sí? Kilómetro extra. Y yo no te estoy diciendo que, que haya que hacer eso. Ahora no lo tienes que hacer porque no existen los kits. Pero. recorrer el kilómetro extra en tu negocio. Si inviertes en tu negocio, sientes que tienes algo que perder. Me hago entender. Y así muchas historias más, muchas historias. Eh, un día, pues, Alejandro llegó a mi vida, nuestra vida ha cambiado. La pregunta es, ¿qué quieres tú cambiar en tu vida? Recuerdo antes de hacer este negocio que Alejandro y yo íbamos a un restaurante y mirábamos el menú de derecha a izquierda. Es más, primero ves el precio, esto bajito, ah, caldito, eso es lo que quiero ordenar. Hoy en día vamos a un restaurante y no, eh, leemos de, de izquierda. Es más, a veces ni miramos a la derecha. ¿A quién le gustaría eso? ¿Tú crees que vale la pena hacer este negocio simplemente por un detalle como ese? Ir a un restaurante y no decirle a tu familia, no, eso no lo pidas, sino familia, coman lo que quieran, porque hay abundancia. Un detalle. Eh, a las, las damas, ¿a quién les gusta comprar ropa nueva? Cambiar ese closet que ya lo conoces, tiene una relación íntima con cada prenda allí. Oye, de pantalón le llamas Juan, Pablito, el suéter se llama Catalina, que tiene 10 años allí colgado. Yo recuerdo antes de este negocio pasar por una tienda de, de vestidos, ver ahí el traje de mis sueños, el traje que siempre he soñado. Entraba, miraba eh, el tag, la etiqueta, el precio, y decía, ah, ya no me gusta tanto. ¿Sí? Imagínate, imagínate, la vida cambia, está en tus manos. Un fuerte abrazo, y nos vemos en el Club de Diamantes y las playas del mundo.